Empezó la nueva temporada de otoño y con ella vinieron muchos animes. Ustedes saben que mi género favorito es el romance y por eso hoy les traigo este video. ¿Cómo están la fortuna del anime? Espero que estén súper bien. Soy The Fortune y en el video de hoy les traigo un top sobre 5 nuevos animes de romance de esta temporada de otoño. Ya todos están estrenados, y sí chicos, esta temporada promete mucho con el género de romance. Aquí tendremos romances inesperados en mundo de fantasía y hasta el regreso de un clásico que marcó a generaciones. Tenemos de todo un poco, así que prepárense chicos para descubrir nuevas historias que los van a enganchar desde el capítulo 1. Sin entender mal la intro y pidiendo que se suscriban, vamos con el número 5. Comenzamos el número 5 con un mundo de fantasía y romance, acompañado de nuestra hermosa protagonista Nina, que tiene un pasado bastante dramático y esas son las historias que me gustan a mí. Hoshifuru Koukou no Nina se desarrolla en un reino lleno de conflictos y tensiones políticas. Nina, una joven de orígenes humildes, es seleccionada para reemplazar a una princesa fallecida debido a su asombroso parecido físico. Sin embargo, esta nueva vida llena de lujos y responsabilidades no es tan fácil como parece. Pronto Nina se da cuenta de que debe navegar en un delicado juego de poder y romance, donde un solo paso en falso podría costarle la vida. Con la ayuda de un misterioso príncipe, Nina intentará sobrevivir en este peligroso escenario, mientras descubre secretos sobre su verdadera identidad. Hoshifuru Koukou no Nina tiene una premisa interesante de romance político, un subgénero menos explorado que combina intriga con emociones profundas. Lo que lo coloca en el quinto lugar es una narrativa un poco más lenta en comparación con otros títulos de la lista, pero no deja de ser una opción sólida para los fans del romance con tinte de suspenso. Además chicos, su animación es un aspecto que resaltar, porque para ser un romance de fantasía está muy bien hecho. La paleta de colores es espectacular. Si te gustan los romances en ambientes reales con dosis de peligro, este anime no te va a decepcionar, así que tienes que ir a verlo. Ahora pasemos al puesto número 4. En el cuarto puesto nos espera un anime de esos romances que en un principio son fingidos, pero finalmente terminan siendo reales. Y sí, esa es la historia de nuestros dos protagonistas. Tayuka y Rika tienen mucho que demostrar en Ken Konsurete junto de Suka. Tayuka y Rika son dos compañeros de trabajo que, aunque no tienen una relación romántica real, fingen estar comprometidos. El motivo es porque su empresa tiene un plan de traslado internacional y ambos prefieren quedarse en Japón, por lo que deciden inventar este compromiso para evitar que los envíen al extranjero. A medida que avanza esta farsa, ambos empiezan a conocer más sobre el otro y lo que comenzó como una simple mentira podría convertirse en un romance genuino, mientras la fecha ficticia de su boda se acerca cada vez más. Ken Konsurete junto de Suka ofrece una narrativa divertida y algo diferente dentro del género del romance, ya que mezcla comedia con una situación muy peculiar. La evolución de la relación entre los protagonistas, que pasa de ser una fachada a algo real, te va a mantener enganchado desde el capítulo 1, creando momentos tanto cómicos como románticos. Es perfecto para incluirlo en tu lista, hermano, porque brinda un enfoque fresco sobre cómo una relación puede surgir de las circunstancias más inesperadas. Además, si eres amante de los romances que se desarrollan lentamente, entonces este anime es para ti. Ahora entramos a apoyo de los tres mejores, así que vamos con la medalla de bronce de este corto top. Llegamos a la medalla de bronce con un triángulo amoroso y sí chicos, son de esos animes de tipo harem, al que tanto nos gustaría entrar y ser el protagonista. Pero bueno, lo podemos disfrutar en esta serie. Amagami-san Chi no Eun Musubi nos presenta una historia bastante entretenida y llena de comedia. La obra se basa en el prota Uryui Kamihate, quien es un estudiante que se encuentra en medio de una difícil situación. Es adoptado por la familia Amagami, una poderosa y tradicional familia de sacerdotes. En la casa, nuestro prota se encuentra viviendo junto a tres hermanas Amagami, quienes compiten para convertirse en la prometida destinada por los dioses. A medida que nuestro prota se adapta a su nueva vida, las relaciones con cada una de las hermanas se vuelven cada vez más complejas y los vínculos románticos comienzan a surgir en el medio de esta inusual dinámica y comedia romántica. Este anime chicos presenta un enfoque clásico de romance con triángulos amorosos, lo cual le otorga una dosis de tensión romántica entretenida.
Amagami-san, Shi no Eumusubi ofrece momentos cómicos y tiernos mientras explora las relaciones familiares y la presión cultural de las tradiciones. Su mezcla de romance y comedia junto con sus personajes encantadores lo coloca simplemente en el tercer lugar. Y sí, chicos, puede llegar a ser algo cliché, pero también tiene sus particularidades. Y ya con tan solo 2 capítulos ha demostrado ser una historia que estoy seguro que prometerá. Porque yo ya los he visto. Ahora, chicos, vamos con la medalla de plata. Medalla de plata para un anime de drama y romance. El drama que tiene este anime, hermano, va a estar épico. Y sí, yo lo sé, porque he estado leyendo esta obra. De hecho, en mi video de los estrenos de anime me llamó mucho la atención este anime, y por eso lo empecé a investigar. Pero bueno, la historia de amor de esta familia yakuza estará muy buena. Este anime se trata de nuestro protagonista, Yoshino Somei, quien es una joven con una vida aparentemente normal, pero está comprometida desde pequeña con Kirishima Miyama, el heredero de una influyente familia yakuza. Aunque al principio ella no está emocionada por este arreglo, pronto descubre que este protagonista no es el tipo de persona que aparenta ser. En un escenario de traiciones, violencia y lucha por el poder, el romance entre ellos empieza a florecer de manera inesperada, complicando sus vidas aún más. Raise wa Tannin Gali se posiciona en el segundo puesto gracias a su enfoque oscuro y maduro de romance, lo que lo diferencia de muchas series tradicionales. Las tensiones de poder y las conexiones con el mundo del crimen le otorgan un giro emocionalmente al género, creando una historia intensa y atrapante. Este anime, chicos, destaca por sus personajes fuertes y complejos, lo que lo hace sobresalir entre los romances del año 2024 y obviamente de esta temporada. Ay, por cierto, chicos, la animación está espectacular. Solo vayan a ver el primer capítulo, van a quedar encantados. Por todo lo que he dicho, puedo asegurar que este anime será la sorpresa de esta temporada. Y ahora, antes de pasar al primer puesto, vamos con una mención honorífica. En la mención honorífica tenemos a la nueva adaptación de Ranma y medio, que trae de vuelta uno de los clásicos más queridos del anime. Aunque no es un título nuevo, su regreso merece una mención por la nostalgia y la oportunidad de presentar esa historia a nuevas generaciones. Con un toque de romance, comedia y acción, Ranma sigue siendo un referente en el género. Este anime se basa en Ranma, un joven maestro de artes marciales que sufre una maldición durante su entrenamiento en China. Cada vez que se moja con agua fría, se transforma en una chica y solo puede volver a su forma original con agua caliente. A su regreso a Japón, se enfrenta a la promesa de matrimonio con Akane Tendo, una chica con un temperamento muy fuerte. La convivencia entre ambos es caótica y divertida, mientras lidian con el romance, los malentendidos y las artes marciales. Este anime viene de la mano del mismo creador de Urusei Yatsura y esa comedia romántica era buenísima, hermano. Así que ya lo saben, no se pueden perder esta increíble obra como Ranma y medio. Ahora sí, chicos, pasemos al puesto número 1 y la ganadora de este top. Y en la medalla de oro tenemos un anime que muchos estaban esperando. Aonohako, también conocido como Blue Box, es un anime buenísimo, hermano. Ya muchas personas lo estaban esperando por haberse leído el manga. Y yo no soy la excepción. Sinceramente lo considero el más lindo de la lista y por eso lo dejo en este puesto. Es de esos animes que te purifica el alma y, por cierto, chicos, tiene una animación espectacular. Aonohako se basa en Taiki Nomata, quien es un joven apasionado por el badminton, que asiste a una preparatoria especializada en deportes. Está profundamente enamorado de Shinatsu Kano, una talentosa jugadora de baloncesto, y su compañera de club. A través de la convivencia y el entrenamiento, Taiki intentará acercarse a Shinatsu, enfrentando los desafíos emocionales de un romance en medio de la vida escolar y los deportes de alto rendimiento. Aonohako es el anime de romance deportivo que ha capturado la atención de los fans en este año 2024. La manera en que equilibra el desarrollo romántico con la atención en el mundo deportivo lo hace simplemente único. Sus personajes bien desarrollados y la química entre los protas lo elevan al primer puesto, siendo una de las historias de amor más encantadoras y emotivas del año. La combinación de romance y deporte, chicos, crea una atmósfera que engancha tanto a los fans del shonen como del shoujo. Simplemente estará épico. Y se lo digo, chicos, se viene una historia romántica épica. Todo esto acompañado de una animación espectacular y de nuestra Shinatsu, que está
simplemente hermosa. Y eso es un punto muy alto para dejarlo en el primer puesto. Por todo lo que he dicho, estoy seguro que Aono Hako, o también conocido como Blue Box, será el mejor anime de romance de esta temporada. Y con este hermoso anime, chicos, damos por finalizado el video. Los 6 animes mencionados en este top estarán buenísimos, hermano. Así que ya lo saben, tienen que ir a ver estos animes. Si les gustó el video, me pueden apoyar con el típico me gusta, comentar qué anime les llama la atención y suscribirse a este canal para tener mucho más contenido así. Y por último, chicos, pero no por eso menos importante, crean en Cristo y Dios. Me despido y nos vemos en el próximo anime. Stay cool, bro.